Bueno, a ver, el campeón Diego López, que levante la mano porque hay mucha gente y no lo reconocemos. Acá. Bueno, Diego, felicitaciones, se te dio tu primer título. Contame un poco. Cumpleaños. Bueno, mirá qué regalito de cumpleaños, ¿eh? Contame un poco, Diego, ¿estás contento, me imagino? No, tremendo. ¿Cómo no voy a estar contento? Gané la final. Metropolitano de otoño. Imposible, mejor. ¿Cómo viste el partido? Un partido duro, casi 3 horas. Durísimo, acalambradísimo, estoy yo. Me ganó el primero y gané los 2 segundos peleado muy mal. ¿Cómo te viste vos en la cancha? ¿Te sentí que jugaste bien? Al principio muy inseguro. El segundo me costó y el tercero ya me solté porque lo quería ganar. ¿Ayudó el apoyo de la gente afuera? Ayudó el apoyo, el bancado, acá el coach, mi entrenador, Diego Noya. Capo, hace 6 meses que entreno, primer torneo, salgo campeón. Por él, ¿eh? Bien. Estaba viendo, 11 partidos, un título. Muy bien, ¿eh? Muy buen récord. Y ahora me imagino que vamos a seguir así. Perdón, ¿eh? Vení, vení. Una hinchada más, gané. Sí. Una hinchada más. No, video, video. Bueno, Diego, ¿y ahora por qué vas? Otro título, me imagino. Y ahora me vamos a ver otro título. Me perdí el Metropolitano de Primavera porque se olvidaron de anotarme. Yo me pedí, se olvidaron, pero no importa. Así que vamos a ver el que sigue y bueno, ahora que sigue peleando y ganando. Bueno, Diego, te felicito. Bueno, agradecer a toda la gente que te vino a apoyar. Y saludos a mi hermano y a Gisela, la mujer que también vinieron a hacer el aguante, se tuvieron que ir. Pero también me vinieron a hacer el aguante, así que un beso para los dos. Felicitaciones, Diego. Gracias. ¡Bien!